Bien. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿quiénes están conectados? A quienes van a ver el video posteriormente, vamos a dar inicio a la sesión ya de día viernes 6 de noviembre, en la cual, ¿cierto?, vamos a realizar un laboratorio en Packet Tracer para complementar. En este caso, lo que fue el cálculo de subredes y superredes que estuvimos viendo en la sesión anterior. Así que hoy día simplemente vamos a hacer un ejercicio corto para, ¿cierto?, ver cómo se pone en práctica, en este caso, lo que son las subredes y cómo se aplican dentro de una topología. En el caso, ¿cierto?, del ejercicio, ya hicimos el cálculo de la sesión del día miércoles, así que hoy día vamos a aplicarlo dentro de un taller. Y la idea es que esto, ¿cierto?, le sirva para después hacer lo que es, en este caso, los cálculos correspondientes de subred y poder llevarlo a la práctica cuando lo requieran. Bien, así que para ello, ¿cierto?, necesitamos que carguemos el software Packet Tracer y vamos a empezar a explicar el ejercicio a cabo. Si recordamos la sesión anterior, estuvimos haciendo un cálculo de dirección en multipair, cual fue compartido y que también lo subimos al aula virtual y también está dentro de Teams, ¿ya? Del chat de Teams. Así que estuvimos viendo lo que eran los cálculos de redes, ¿cierto? Cálculo de subredes, en el cual optimizamos el direccionamiento IP de un segmento de red, ya fuera de clase A, B o C, y lo teníamos que ajustar según las necesidades que requeríamos. Entonces, para ello, en algunos casos, tomamos una propuesta en el cual, ¿cierto?, se nos asignaba que teníamos que tomar un rango de direcciones IP, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tomamos una subred, la cual era una clase C, una red y la transformamos, ¿cierto?, en una red más pequeña. Entonces, en este caso, hicimos el cálculo correspondiente y nos dimos cuenta que para una red que me brindara o que necesitase aproximadamente 10 direcciones IP, el cálculo consistía en tener que modificar la máscara de red. Por lo tanto, la red que era originalmente clase C cambió y se transformó en una red máscara 28. ¿Ya? Slash 28, que eso significa que la máscara de red se convirtió en una máscara 255, 255, 255, 240. Y también ese parámetro me permitió saber cuántas direcciones IP iba a tener. Entonces, la cantidad de direcciones IP disponible, ajustada, me la brindó la cantidad de ceros que tiene la máscara. Por lo tanto, 2 elevado a la cantidad de ceros que tenemos por acá, me daba. En este caso, 2 elevado a 4 me daba 16 menos 2. En total me entregó 14 IP. Entonces, el ajuste que hicimos de la red original la ajustamos a una máscara 28 y por lo tanto me dio como promedio 14 direcciones IP. Entonces, ya no tenemos una red de 254 IP, clase C, sino que lo que hicimos fue achicar nuestra red. Por lo tanto, convertimos una subred de la red original y modificamos su máscara y me dio el siguiente intervalo. Entonces, las direcciones IP que me permitió entregar fueron desde la primera IP, que fue la que viene a continuación de la red. Por lo tanto, la primera IP era la 192.168.1.1, máscara 28. La última IP es la 192.168.1.14, debido a que eran 14 IP disponibles. Y el límite o cierre de la red que encontramos es la dirección de broadcast o difusión, y por lo tanto esa dirección se convirtió en la 192.168.1.15, máscara 28 también. La dirección de broadcast es la dirección que viene a continuación de la última IP usable, y por lo tanto el límite de la red llega hasta acá. Entonces, cuando nosotros mencionamos en el cálculo IP, ¿por qué si elevábamos 2 elevado a 14 me daba 16 y descontaba 2 o 2 IPs que no puedo usar?
Aquí están las dos IP. Una en la dirección de red y la otra en la dirección de broadcast. Y ambas direcciones no las puedo asignar a equipo. Por lo tanto, me quedan disponibles o usables desde la 1 hasta la 14. Bien, entonces ese fue el contexto en el que trabajamos la clase anterior. Vamos a hacer un pequeño cálculo ahora, un cálculo, y lo vamos a aplicar en una topología. Entonces, siguiendo la misma temática, ahora no vamos a sacar solamente una subred. Me van a pedir sacar tres subredes, ¿cierto? En una empresa me pidieron si podía hacer el siguiente cálculo tomando una red padre y me pidieron que hiciera una red que permitiese, ¿cierto?, tener 20 direcciones IP para 20 equipos. También me pidieron hacer una red que me permita tener 6 direcciones IP. También me pidieron hacer una red pequeñita que permita tener 2 direcciones IP. Según nuestro ejercicio, ya no tengo que sacar solamente una red, sino que voy a sacar 3 subredes de una red original. Entonces, para ello, como me doy cuenta que la red más adecuada, ¿cierto? Según la lógica de este ejercicio, sería una red clase C, igual que en el ejercicio de la clase anterior. Entonces vamos a ocupar una red clase C, porque si sumo 20 más 6 más 2, en total son 28 direcciones IP divididas en 3 redes pequeñas, y por lo tanto la clase C sería la más cercana. Entonces vamos a usar una clase C, una red padre o red original, ¿cierto? De la cual vamos a hacer el cálculo, va a ser la misma de la clase anterior. 192, 168, 10, máscara 24, original, siempre máscara 24. ¿Ya? La máscara 24. Si tomamos nuevamente el ejercicio, es la máscara 255, 55, 55, 0. Y esta máscara en binario vendría siendo ahí, ¿cierto? La máscara transformada. Entonces, lo que necesito encontrar o sacar son estos tres cálculos. Tres redes. Entonces, lo primero que hago cuando tengo que enfrentarme con esta problemática, porque quizás necesito una red para dos enlaces punto a punto, me pidieron una red de 6 IPs para la impresora o para los servidores de la empresa y 20 IPs para los equipos, ¿cierto? Los hosts de comunicación. Entonces vamos a segmentar esta red en tres redes diferentes, tomando la red original, que es la red clase C 192.168.1.0. Entonces, como cuento con esa dirección original o dirección padre, siempre cuando se enfrenten ustedes con esta problemática y tengan que diseñar una red, comiencen haciendo el cálculo por la red que necesite más dirección IP, es decir, de la más grande a la más pequeña, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer una red primero de 10 direcciones, una de 6 y una de 2. Ya lo ordené, ¿ya? Pero si hubiese estado esto en forma desordenada, yo comienzo siempre por el cálculo que requiera más direcciones IP y la última en realizar es la que necesite o requiera menos direcciones IP. Entonces, vamos a hacer el cálculo correspondiente. Vamos a hacer la red primero. La red 20 la vamos a llamar, ¿cierto? Que es para 20 direcciones. Esta red de 20 direcciones, vamos a tomar esta misma información porque nos va a servir, ¿ya? La red de 20 direcciones veinticuatro, vamos a dejar ahí. Vamos a dejar los bits ahí y de ahí luego vamos a sacar los cálculos correspondientes. Esto no lo sabemos todavía, por eso estoy cambiando los valores. Entonces, según nuestro cálculo, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es primero encontrar la combinación o la cantidad de números o 2 elevado a la cantidad de ceros que me dé lo más cercano a 20, siempre descontando 2. Entonces digo, 2
¿Cierto? Aquí está la máscara, recuerden, el último octeto. Los que están en 0 son los que ocupamos. Aquí están. 2 elevado a 1 me da 2. Menos 2, 0. No me alcanza. Entonces, me paso al segundo bit. 2 elevado a 2, 4. Menos 2, 2. No me alcanza. 2 elevado a 3, 8. Menos 2, 6. No me alcanza. 2 elevado a 4, 16. Menos 2, 14. No me alcanza. 2 elevado a 5. 32 menos 2, 30. Aquí me alcanza. Ya, siempre tenemos que buscar, ¿cierto?, el rango que sea el más cercano y no importa que nos pasemos un par de bits, ¿ya? Entonces, me di cuenta que elevando 2 elevado a 5 me da un número cercano a la cantidad de bits que necesito, que son 20. 2 elevado a 4 era 16, ¿cierto? Entonces me falta. Entonces, 2 elevado a 5 es igual a 32 menos 2, en total tengo disponible 30 IP. Entonces, este cálculo es lo más cercano que me podría servir. 2 elevado a 5, 32 menos 2, 30 IP. Y como ocupé estos 5 primeros bits de derecha a izquierda, los otros bits que están por acá, que no lo utilicé para el cálculo, se convierten en unos. Por lo tanto, la máscara de subred, el último octeto, ya no es 0, sino que es 111000000. Ahora la pregunta es la siguiente. Esta máscara tampoco es 24, ya que aquí hay 24 bits en 1 y se sumaron 3 más, 25, 26, 27. Entonces la pregunta para ustedes, ¿cuál será este último octeto? Acá en decimal, ¿qué valor será este último octeto según la tabla que han ocupado para hacer conversión? ¿Qué número es ese? ¿Qué número es ese octeto? ¿22? ¿Seguro? ¿Seguro? Ocupo su tablita de 8 columnas. No tienen número al azar. Hagan el cálculo. ¿Ya? Respuesta incorrecta. No es ese número. ¿Qué número será este? ¿Ya? Ustedes tienen la tabla para hacer el cálculo. ¿Qué número será? Sumen. 128 más 64 más 32. ¿Qué número es? 128, 64 más 32. Comprobemos. 128 más 64 más 32. ¿Está bien? ¿224? Esto por ahí sí, 128, que es el primer cierto bit, más 64, más 32, 224, perfecto. Entonces, ese último octeto es 224, máscara 224. Entonces, como es máscara 24, ya fue modificada la máscara original. Máscara 27, perdón. Máscara 27. Máscara 27, ahí sí. 224, máscara 27. Entonces, ya tengo la cantidad de IP según el cálculo. Si este cálculo me dice que son 30 IP usables, requiero 20, pero con 30 es lo que me salió. La primera IP viene a continuación de la red. Por lo tanto, si la red es la 192.168.1.0, la primera IP va a ser la 1, máscara 27. La última IP. Si tengo 30 disponible y empiezo a sumar, la última IP va a ser la número 30. Y la dirección de broadcast, 31, ¿cierto? Porque ahí se acaba la red. Por lo tanto, ya tengo el primer ejercicio listo. La red para 20 direcciones IP va a tener este grupo de direcciones disponible. Entonces la vamos a
Anotar. Continuamos. Ahora requiero hacer la red siguiente. Ya. Vayan dejando sus consultas en el chat. Ven escribiéndole en el chat. Vamos a sacar el segundo cálculo. Necesito una red para 6 direcciones IP. Entonces, esta es la nueva red que vamos a sacar para 6 direcciones IP. A convertir por acá, por acá, por acá. ¿2 elevado a 5? A la cantidad de bits en cero, por eso me da 32. Exacto. Vamos a sacar el segundo cálculo. Se descuentan dos IP porque dos IPs que no se pueden usar, que es la de red y la de broadcast, que son los límites de la red. Ya, vamos a hacer el ejercicio. Ahora, como terminamos de sacar, ¿cierto? La primera red para 20 IP y vamos a seguir sacando el cálculo de las que vienen, la dirección de broadcast de la red anterior fue la 31. Por lo tanto, la red siguiente, como estamos ocupando la misma red, va a comenzar siendo la 32. Red 192.168.1.32, que viene a continuación del broadcast, siguiente red. Entonces, aquí vamos a hacer el mismo cálculo que teníamos hace un momento atrás. Y tenemos que saber también cómo tenemos un número que sea lo más cercano a que me dé 6 direcciones IP. Entonces, nuevamente tomo el último octeto. 2 elevado a cuántos ceros me da lo más cercano a 6. 2 elevado a 1 no me alcanza. 2 elevado a 2 tampoco. 2 elevado a 3, ¿cuánto me da? 8, ¿cierto? 2 elevado a 8, a 3 es igual a 8. Menos 2 me da justo 6 direcciones IP. Entonces, 2 elevado a 3. Significa que estos 5 bits que están adelante se convierten en unos. 1, 2, 3, 4, 5. Y los 3 bits que están ahí son los que ocupé para el cálculo. Bien. Entonces, 2 elevado a 3 me da 8 menos 2, 6. Perfecto. Entonces, la red para 6 direcciones IP va a ser máscara 24, 25. Vamos a ponerlo acá. Cambio nuestra máscara de red. Va a ser 25, 26, 27, 28, 29. Máscara 29. Máscara 29. Y la pregunta nuevamente. ¿Cuál será este octeto de la máscara 29? Sumemos. 128 más 64 más 32 más 16 más 8. ¿Cuánto me dio? 248, ¿cierto? Máscara 29, 248. Perfecto. ¿Ven? Estamos achicando la red. Siguiente pregunta. ¿Cuál será la primera IP usable de esa red? Aquí está la red. ¿Cuál será la primera IP usable? Sabemos que es máscara 29. Sabemos que es máscara 29. ¿Cuál será la primera IP usable? ¿Y cuál será el broadcast? Aquí está la red. ¿Cuál es la primera IP? Ojo, la red es 32. No puede ser 32 la primera IP. Siempre la primera IP viene a continuación de la red. Lo hemos explicado. Siempre la primera IP viene a continuación de la red. Y esta es la red. ¿Cuál es la primera IP entonces? ¿Cuál es la primera IP usable? 33, ahí sí, ¿cierto? La punto 33. ¿Cuál es la última IP usable de esta red? ¿Cuál es la última IP usable o disponible?
Ya encontramos la primera. Ahí son seis. La red es 32. La 33 es la primera. 34, 35, 36, 37, 38. Ahí está la salipe. 38. ¿Cuál es el broadcast? Siempre el broadcast viene a continuación de la última IP. Por lo tanto, la última va a ser 39. ¿Ya? Y tenemos entonces el cálculo listo. La red para 6 direcciones IP va a tener disponible este rango de direcciones, desde la 192.168.33 hasta la 39. Fíjense en otro detalle para que no se equivoquen. La primera IP siempre es impar. La última IP usable siempre es par. Y la dirección de broadcast también siempre es impar. Entonces tampoco nos podemos equivocar. Si yo en algún momento saco un cálculo y me doy cuenta que la última IP me salió impar, está malo. La última IP siempre es par. Fíjense, siempre es par. Perfecto. Vamos a sacar el último ejercicio. El que acabamos de sacar recién. Ahora, el último ejercicio me dice que debo hacer una red para dos direcciones IP. Dos direcciones IP. Vamos a modificar acá, acá, acá. Dos direcciones IP. Vamos a ver con qué nos sale. Entonces, para la última red, una red pequeñita para dos direcciones IP, tengo que sacar la red a continuación del broadcast anterior. Entonces, eso me quiere decir que la dirección de broadcast de la red anterior es la 192.168.139. Por lo tanto, la red siguiente va a ser la 40. 192.168.140. Y lo que no sabemos todavía es la máscara. ¿Qué máscara vamos a usar? Entonces, nuevamente hago el cálculo de 2 elevado a la cantidad de ceros para poder obtener 2 IP. Entonces digo 2 elevado a 1, 2 menos 2 ceros, no me alcanza. 2 elevado a 2 es igual 4 menos 2, 2, justo. Entonces, 2 elevado a 2 es igual 4. Resultado, 2 IPs disponibles. Justo dio el resultado exacto. Entonces, los 8 bits restantes que no utilizo quedan en unos, los dos últimos bits quedan en ceros. Ahí estaríamos. La máscara ahora sería 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, máscara 30. ¿Cómo sería el último octeto de esa máscara? ¿Cuál sería el valor en decimal del último octeto? Ahí está, ¿cuál sería? Aquí sí que estamos mal, ¿por qué 374? Estamos súper mal ahí. ¿Cuál es el máximo de un octeto? ¿Cuál es el número máximo de un octeto? 255 y el mínimo es 0. Entonces, si yo veo un octeto 374, volvemos a tres clases o cuatro clases atrás, cuando dijimos qué pasaba con un octeto así. ¿Ya? Malo, está malo ese ejercicio. Inmediatamente está malo. No podemos ser, nos damos cuenta que está malo porque no puede ser mayor a 255. ¿Ya? Ahí, como dice en el chat, Gladys, está bien, 252 es la máscara. ¿Ya? 252. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuál sería la primera IP usable? Si esta es la red, ¿cuál es la primera IP usable? Tengo dos IP, está súper fácil. ¿Cuál sería la primera IP?
¿Cuál es la primera IP usable? La 41, súper bien. Súper bien, la 41. Máscara 30. ¿Cuál es la última IP usable? La última es la 42, ¿cierto? ¿Cuál es la dirección de broadcast? 43. Entonces, nuevamente seguimos la lógica. Primeras IP siempre son impar. Últimas IP siempre son par y los broadcasts siempre impar nuevamente. Entonces, me permitiría seguir haciendo un cálculo. Ya tengo la tercera red, subred, y podría seguir haciendo más redes y todavía no ocupo la red padre completa. Entonces, puedo seguir dividiendo según las necesidades que va teniendo la organización. Entonces, como ya tengo los cálculos necesarios, los vamos a aplicar en un ejercicio, ¿ya? Vamos a tomar la red de 20 IP. La red de 20 IP la vamos a mandar por acá. El packet tracer, ¿cierto? La vamos a ir pegando. Esta es la red 20, la vamos a llamar la red 20. Ahí está, la primera IP, la última IP y el broadcast. Vamos con la red 6 de 6 IP. Está, para 6 IP, la primera, la última y el broadcast. Y nos vamos con la red más pequeña. Los cálculos ya los sacamos, así que los traspasamos simplemente al ejercicio. Y esta es una red de 2 IP. Entonces tengo la red de 20, de 6 y de 2. Entonces para ello vamos a hacer una topología donde vamos a aplicar las direcciones. Vamos a ocupar el router 1841. Que está por acá, el 1841. Y este, vamos a agregar una tarjeta y va a tener tres redes conectadas diferentes, ¿cierto? Tres redes con diferentes máscaras y con diferentes segmentos de red. Como ya tenemos el cálculo, lo podemos, ¿cierto?, sacar rápidamente. Este router, antes de trabajar con él, 1841 el modelo, ¿no?, le vamos a agregar una tarjeta más. La Ethernet para que tenga tres tarjetas, ¿cierto? Para tres redes distintas, una, dos y tres. Y por acá la tapita. Bien, entonces nuestro router va a quedar con tres interfaces y una para cada red. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Vamos a tener tres switches también. Tres suites. El S1. Catalyst 2960. Vamos con el S1, el S2 y el S3. Y vamos a tener tres PC. Uno para cada red. Ahí ordenamos, ¿cierto? Y vamos a aplicar el cálculo correspondiente. Aquí va una red. Otra red. Otra red. Bien, entonces, esta va a ser nuestra red de 20 IP. Esta va a ser la red de 6 IP. Y esta va a ser la red de 2 IP. Así que no vamos a poner todos los equipos, sino que uno demuestre. 20, 6, 2. Los cálculos ya los tenemos. Ya sabemos cuáles son las direcciones, las máscaras y los brokers. Y
este router que tenemos nosotros tiene tres tarjetas Ethernet, por lo tanto, una tarjeta va a ir para cada una de las redes. Ya, vamos a conectar la fase Ethernet 00 al primer switch a cualquier puerto. La fase Ethernet 01 al segundo switch, también a cualquier puerto. Y por último, la Ethernet 000 va a ir al tercer switch, también a cualquiera de los puertos. Entonces, así nos va a quedar la topología. Y los PCs también los vamos a conectar. Cada PC va a ir a un puerto de un switch. Un puerto de un switch y un puerto de un switch. Bien. Entonces ahora lo que vamos a aplicar son las direcciones IP de cada red, la primera y última. Eso quiere decir que la primera IP la vamos a ocupar para la tarjeta del router y la última IP para la tarjeta del PC, en el caso de la red 20. En el caso de la red 6 lo mismo, la primera IP para el router, la última IP para el PC. Y en la última red, la red de 2 IP, la primera para el router y la última para el PC. Entonces ahí vamos a poner en práctica que van a haber, ¿cierto?, tres redes diferentes y cada red va a tener su diferente máscara. Entonces vamos a comenzar con la fase Ethernet 00. Vamos al router, fase Ethernet 00 porque va para esta red, para la red de 20 IP. Entonces levantamos el router. Vamos a configurarlo. Vamos a configurar la tarjeta fase Ethernet 00. La levantamos. La fase Ethernet 00. Y lo que vamos a aplicar es como dirección IP, la primera IP de la red de 20, la cual sería la 192.168.1.1 máscara 27. Entonces, va a ser la dirección 192.168.1.1 y la máscara 27, si recordamos, es la máscara que termina en 224. Entonces sería máscara 255, 55, 55, 224. Ahí tendríamos la primera IP usable de esta red. Al computador que está conectado, ¿cierto?, en el primer switch, vamos a agregarle la última IP, la cual vendría siendo la 192.168.1.30. 1.30. Entonces, la primera IP la ocupamos para la tarjeta del router y la última IP la vamos a ocupar para el PC. Entonces, acá sería la 192.168.1.30 máscara 224, recuerden, y puerta de enlace 192.168.1.1. Ya, ahí tendríamos entonces la IP máscara gateway, IP máscara gateway con máscara 24, por lo tanto son dos IP de la primera red. Al final vamos a probar. Segunda tarjeta, la fase Ethernet 01 del router. En la fase Ethernet 01 vamos a usar la primera IP de la red para 6 IP, la cual sería la 192.168.1.33 máscara 29. Entonces, en la tarjeta fase Ethernet 01 levantamos en la fase Ethernet 01. Ya. Vamos a poner la o asignar la primera IP. 192.168.1.33. Ya. La máscara 29. ¿Cierto? Viene siendo la 248, el último octeto. Entonces, 255, 55, 55, 248. Tendríamos lista
la tarjeta y la última IP, la .39, se la vamos a asignar al PC. Entonces por acá, 192.168.1.38, con máscara 248, 192.168.1.38, y la puerta de enlace 192.168.1.33. Ahí está. Que es la primera IP. La primera, la última para el PC. Y la puerta de enlace, ¿cierto? Viene siendo la dirección del router. Y estaríamos listos. Por acá. Nos queda la última tarjeta, la Ethernet 000, en la cual vamos a usar la primera IP, la 192.168.1.41, máscara 30, y la última IP, que es la 192.168.1.42, para el computador. Esta tarjeta es la Ethernet 000, el módulo que agregamos. Lo levantamos. Bien. Asignamos la IP, recuerden la primera IP, la 41, y la máscara 130 termina en 252. Tenemos listo por acá. Vamos a asignar la IP al PC, la 42 vendría siendo 192.168.1.42, máscara 30 y la puerta de enlace 192.168.1.41. Entonces ya tenemos segmentada nuestra red, las tres subredes. Vamos a revisar tarjetas de red del router, como quedaron, y luego vamos a hacer las pruebas de conectividad. Entonces revisamos con el comando show IP interface blip, como lo hemos hecho otras veces. Ver la configuración IP. Y ahí aparecen. Perdón. Ahí aparecen, ¿cierto? Las tres tarjetas: la fase del 00, la fase del 01 y la Ethernet. Y las tres tienen máscaras distintas, ¿cierto? Son tres redes diferentes. Y lo que nos resta por hacer, una vez que ya revisamos, ¿cierto?, las tarjetas de red del router, es probar conectividad de los PC a sus tarjetas de los routers y entre ellos. Entonces deberían tener conectividad ya que el router les va a permitir conocer las redes, ¿cierto?, o las subredes de los distintos segmentos. Entonces vamos con el primer PC. Ejecutar un ping a la última IP de cada red, por ejemplo, a la 38, a la 38 y a la 42, que son la de los PCs. Ahí respondió el segundo PC y vamos a la 42, que es el otro PC, el PC 3. Le respondió. Entonces, nosotros lo que hicimos ahora, a pesar que tenemos tres subredes, redes totalmente diferentes obtenidas de una red padre, una red principal, el router permite, ¿cierto?, enrutar el tráfico y poder llegar o alcanzar una red distinta, ¿ya? Lo importante de esto es que tomamos una red clase C y la dividimos en tres redes más pequeñas sin desperdiciar la mayor cantidad de direcciones IP. Y el tráfico entre ellos está correcto, es decir, entre los equipos pueden, ¿cierto?, tener respuesta hacia sí mismo. Entonces voy a probar acá un ping a la dirección IP.30, que es del primer PC. Y llego a la 38 y llego. Bien.
dudas, preguntas, consultas, más que nada era el ejercicio aplicar lo que era subredes y después llevarlo a un ejercicio en sí. Les voy a copiar ahora todo el ejercicio completo, se lo voy a compartir, aparte del video de la sesión. No sé si tienen preguntas, dudas. Preguntas, dudas, consultas. Preguntas, inquietudes, dudas. Súper. Entonces les comparto el video ahora. Les subo el archivo de que estábamos haciendo del ejercicio y la idea es que lean también el capítulo número 9, donde se habla de este tema, que son las subredes y cómo se dividen las redes, ¿cierto? Para poder no desperdiciar tanto rango de dirección IP. Bien, entonces los dejo hasta acá, les subo el material y nos estaríamos viendo la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, que descansen, nos vemos, adelante en los capítulos de Cisco, vayan poniéndose el día. La próxima semana estaríamos con Itisencha, ¿ya? Así que ahí les voy a comunicar el horario. Nos vemos, chao.